Buen día, buenos días. Me es un nuevo vídeo. Pues aquí estamos. Primero de todo, dar las gracias al canal Claro que se puede Vlogs por ofrecerme la posibilidad de hacer una entrevista, ya que nunca lo había hecho y creo que es una muy buena idea para darnos a conocer en este mundo, ya que es muy grande y poder conocer a otros canales que hagan ciclismo o cosas relacionadas con el deporte. Así que nada, me presento, yo soy Hernán Mumbrú. Soy un chico de 25 años que vive al lado de Barcelona, un pueblecito al lado de la montaña, y tengo la suerte de vivir en la montaña y poder practicar el ciclismo. ¿Quién es Hernán Mumbrú? Un chaval de Barcelona que vive cerca, en un pueblito cercano a Barcelona, que tiene un canal de YouTube y que se dedica al ciclismo. Yo lo encontré, lo conocí, en uno de esos vídeos que YouTube te recomienda que veas fundamentado en los contenidos que sueles consumir. Y la verdad, me gustó el canal, me suscribí y me enganchó. Cuando publicamos la entrevista de Gallos MTV, le gustó la idea y me puso en un comentario que le encantaría participar, que se ofrecía para hacer una entrevista. Y yo recordé la cantidad de veces que, siendo un youtuber pequeñito y cuando tenía blog y cuando tenía web y me dirigía a otros y no recibía respuestas, que qué pena, ¿no? Que no podamos colaborar unos con otros para todos juntos crecer y cada uno ofrecer su propio contenido con su propia firma. Así que inmediatamente le dije que por supuesto haríamos la entrevista. Mirando su canal se me ocurrió, además de por supuesto de preguntas sobre él, sobre el canal y sobre lo que hace, hacerle dos preguntas que me parecían interesantes y que, por el tipo de canal que tiene, por el tipo de persona que se ve que es, por su trabajo en una tienda de bicicletas, me parecieron interesantes. Y entre esas preguntas, ¿por qué de repente te pones oscurito? Entre esas preguntas, esas dos son: ¿qué aporta la bici eléctrica al boom del ciclismo actual? Y su respuesta me parece sencilla, humilde, pero espectacular. Coincido 100% con él. Y luego le pregunté: a todas estas personas que quieren acercarse al ciclismo, ¿qué les dirías? ¿Qué les recomendarías? Estas han sido sus respuestas. Además, me ha mandado el vídeo ya prácticamente editado. Y al igual que pasa con Gallos MTV, queda una deuda pendiente de algún día pedalear juntos. Por lo menos esa ilusión. Vamos a conocer a Hernán. Yo soy Hernán Mumbrú. Soy un chico de 25 años que vive al lado de Barcelona, un pueblecito al lado de la montaña, y tengo la suerte de vivir en la montaña y poder practicar el ciclismo de montaña, carretera o lo que sea, en 5 minutos estar totalmente libre de coches y disfrutar de la montaña. Mi canal lleva abierto 5 o 6 años. Y al principio el canal era para subir alguna bajada que hacía en bicicleta, excursiones que hacía con los amigos, tanto de esquí, andando, lo que me gustaba del deporte, lo subía y lo comentaba y lo compartía con mis amigos en la red social. Pero desde hace un año más o menos empecé a subir vídeos de ciclismo, sobre todo. También tengo vídeos de deporte, pero sobre todo el 90% o 95% del canal es dedicado al ciclismo. Y compartir mis experiencias que hacía en carreras, material que tengo en casa, las mis bicicletas, consejos que pueda dar. Y a día de hoy estamos aquí, siguiendo disfrutando de los vídeos, editando y aprendiendo cosas nuevas del ciclismo. El objetivo principal del canal es disfruto propio. Puede sonar muy mal, pero el canal es mío. Entonces, si yo no disfruto, yo creo que vosotros tampoco disfrutaréis. Así que mi canal, mi objetivo es seguir disfrutando de los vídeos y seguir aprendiendo de edición, en este caso, de ciclismo, de carreras, experiencias, y hasta el día que disfrute. Si algún día dejo de disfrutar haciendo esto, lo tengo claro que dejaré de hacerlo, ya que si no disfruto, creo que en los vídeos se va a notar y va a quedar todo muy mal, todo muy negativo, y no quiero eso. Quiero un canal divertido, que la gente pueda comentar, se pueda divertir y pueda aprender, que para eso estamos aquí, para enseñar y divertir. El canal trata de deporte. Como he dicho antes, el 90% de los vídeos que veréis aquí será del ciclismo, ya sean carreras, experiencias, material, bicicletas, componentes, consejos, todo lo que tenga que ver con el ciclismo. Lo podéis encontrar aquí en el canal, poco a poco, vamos subiendo vídeos poco a poco, pero quiero compartir mis conocimientos que tengo de ciclismo con la mayor gente posible para que aprendáis y podáis disfrutar. Esta es una pregunta que a mucha gente a lo mejor no le gusta escucharla, o bueno, no le gusta escuchar la respuesta, que es el boom del ciclismo y las bicicletas eléctricas en el mercado. Tengo la suerte de trabajar y dedicarme a lo que me gusta, que es el ciclismo. Trabajo en una tienda de bicicletas, no tengo por qué esconderlo,
Y veo de todo, entonces veo muchos clientes que no saben, no, no es que no saben, es que no quieren entender el ciclismo eléctrico como una modalidad de ciclismo. Para mí es una modalidad de ciclismo como puede ser otro tipo de modalidad, carretera, montaña, lo que sea. Creo que es una gran cosa, un gran avance y da mucha oportunidad a gente que, gente mayor, lesiones, gente que no tenga ganas de sufrir, pero quiere hacer deporte. Abre puertas a gente que no tenga la posibilidad de ir en bicicleta. Y creo que las eléctricas van muy bien para este tipo de gente. A mí personalmente ahora creo con la edad que tengo no daría partido, pero gente que, como he dicho, de mayores, lesionados y todo, puede seguir haciendo deporte sin ningún tipo de problemas. Para mí es un orgullo que el ciclismo vaya en aumento, ya que creo que aporta unos valores magníficos a la vida y personalmente también, sacrificio, esfuerzo y recompensas personales. Y qué decir, poder, contra más grande es este mundo, más carreras podemos ir, seremos una mayor familia y podemos compartir con mucha más gente este deporte. Dar un consejo a gente que empieza en ciclismo. A ver, sinceramente creo que para empezar el ciclismo, aparte de la bicicleta, obligatorio casco y a partir de aquí, nada más, ganas, disfrute, emoción y energía si queréis, pero creo que lo principal es que cojáis la bicicleta, el casco y salgáis a disfrutar siempre con cabeza, siempre sabiendo dónde están vuestros límites y poco a poco ir aumentando. Si realmente os gusta, pues ya vendrán material, gafas, zapatillas, lo que sea. Todo esto, si os va gustando, ya irá llegando. Para la gente que empieza, lo principal, ya he dicho, es la emoción, las ganas y el casco. Y a partir de ahí todo serán experiencias y podréis llegar hasta donde queráis. Consejo en YouTube. Creo que es el consejo que a todo el mundo hay que darle. Que no venga aquí a esta plataforma a triunfar. Porque no vas a triunfar. Sí, que a lo mejor en los años vas a triunfar. Pero el primer mes no esperes tener 10.000 suscriptores. Porque lo más seguro es que no vas a tener ni 50 suscriptores. Entonces, no vayas buscando suscriptores. Sino, como he dicho antes, haz los vídeos, haz lo que tú quieras y disfruta de lo que hagas. Y si tú disfrutas y haces lo que realmente te gusta, al final la gente le va a llegar y se va a quedar. Si tú lo haces simplemente para ganarte la vida, para ser famoso, no vas a llegar muy lejos, ya que creo que la gente solo nota y no gusta. Haz lo que te gusta, diviértete y la gente le gustará y se quedará. Este año objetivo principal van a ser las carreras de montaña. Hago las dos modalidades, tanto bicicleta carretera como de montaña. Pero me lo paso mejor en la montaña, con el barro, trialeras, montaña en general. Entonces, este año me voy a dedicar más a carreras de montaña, perdón. Y voy a hacer entre ellas, pues, como ser la Priorat, la Corriols, Collserola, entre muchas otras. Alguna sorpresita más que de momento no puedo contar. Y nada, agradecer otra vez al canal de Claro que se puede por la entrevista. Y darme a conocer dentro de este mundo del ciclismo. Os invito a pasar por mi canal y que me sigáis por mis redes sociales y así estaréis informados de las carreras, novedades, como he dicho, todo lo relacionado con el ciclismo. Así que nada, nos vemos al siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.